Bienvenidos a una nueva edición de Rocola Virtual. Estamos en el programa número 31. Mi nombre es Carla Sofía Lima Ripanti. Y bueno, ahora les voy a decir las redes sociales para que nos puedan ubicar y ver los programas. Para empezar, tenemos el Facebook, que es Rocola Virtual TV. Twitter, que es @RocolaVirtual1. Y si no, pueden mandarnos también mails, que los vamos a estar leyendo con mucho gusto, a rocolavirtual@canal0.tv.com. Bueno, estamos hoy acá con los chicos de La Ruta Natural. Así que bueno, les doy la bienvenida a Bernie, a Marto. Gracias. Falta uno que está enfermo, pobrecito. Así que le mando un saludo. Pobre. La cruz. Sí, sí, se va a reponer. Yo creo que sí. Bueno, pero en aún no falta oportunidad que puedan venir los tres. Sí, pero es sospechoso. Viene de Estados Unidos y viene con fiebre, ébola. No sé. Bueno, yo llegué de... yo llego recién de Madrid, así que no los quiero asustar, pero... pero... No. Está todo bien, está todo bien. Ah, espero. Y se aleja. No. Bueno, chicos, vinieron acá, me trajeron el disco, que también voy a mostrarlo. No sé si lo capta la cámara. Que lo lanzaron el año pasado. El nombre, ¿cómo se llama? Collage. Que tenía en la cabeza. Es una de las canciones que son, es un EP en realidad, cuatro canciones. Y ahora vamos a extenderlo, vamos a hacer un CD largo, ¿no? Y está por salir. En noviembre sale el primer adelante, o bueno, en realidad el segundo, pero con un videíto que va a estar muy lindo. Sí. Muy copado, estamos muy contentos. Igual ya lanzaron un adelanto de Palermo. Total, sí. Pero era como un boceto para que conozcan las nuevas canciones. Y bueno, vos nos escuchaste en vivo. Sí, yo lo vi. Y las versiones son muy buenas. Muy cambiadas, gracias. Y que varían mucho a lo que está grabado. Entonces queríamos reflejar en este nuevo disco ese sonido en vivo, que me parece que hay una conexión muy copada con el público, reflejarlo en el disco, en el sonido. Sí, el adelanto este está mucho más cercano a lo que va a ser el disco, que por ahí eso que... Es todo que como era, bastante no, más electrónico, así más de baile, va, los temas de ustedes en general. Ah, y todo, igual tiene muchas fases el disco. Sí. O sea, no es... Pero sí, pero tiende sí a eso, ¿viste? Está como... bueno. Sí, a la comunicación entre el público y nosotros y eso. Que son pegadizos los temas también, están buenos en ese sentido también. Sí, total. Sí. Creo que es también eso, de que se lleven algo, ¿no? No que, bueno, hago una canción que es linda la melodía y me la quedo yo sola. No, claro, te la no llevas, te la regalo. Está bien. Y que siempre les gustó hacer este tema de así como más de fiesta, como para que la gente baile o, bueno, no sé, tiene algún tema ahí más tranquilo. Sí, hay cortes. Es como, no sé, como en toda fiesta, vamos a estar toda la fiesta así. Claro. O eso, tiene un momento para bajar, para volver a subir. Sí, también para extrañar esa parte. Porque si es todo fiesta, claro, uno no extraña eso. Y el contraste a veces ayuda a eso. Ah, bueno, ¿y cuándo vuelve la fiesta? Ahora. Claro. Y entonces es mucho más sorpresivo. Y en cuanto al tema Palermo, a mí me llamó la atención por empezar, que es el nombre de un barrio. ¿Cómo fue? No sé, ¿cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo es quién compone las canciones? ¿Vos? ¿Todos? Sí, traigo la letra y la armonía y la melo. Y después laburamos entre todos la instrumentación, ¿no? Con el productor. Sí, arranca bastante fogonera, ¿viste? Tipo, cantando y la guitarra, eso es la base. Y después se convierte en lo que termina haciendo. Se mete a parte electrónica. Sí, es casi algo opuesto, sí, a los fogoneros. Aparte, cada uno trae como diferentes estilos, uh-huh, por ahí de lo que escuchó antes o de la manera en la que aprendió a tocar. Y todo eso se mezcla, ¿viste? Claro. Entonces es algo que surge de los tres, no es algo que podría surgir de alguno de los tres. Y eso crea un sonido propio, si no sería un solista. Y esa unión entre los tres, esos tres caminos, ¿no? Crea un sonido particular. Vi que en algunos lados capaz que los comparaban, por ejemplo, con Tan Biónica y eso, y también justo el tema de Palermo, que bueno, yo siempre he visto, hace mucho énfasis. ¿Ustedes se sienten relacionados, tienen influencias de ellos o nada que ver? Es halagador que te comparen con una banda que llena estadios. Pero sí. Si se ven influenciados por esas bandas o que yo Babasónicos o alguna no, de esas. Nos sentimos más influenciados por bandas de afuera. Ah. Oye, en realidad también con la camada nueva del rock nacional, como Indios. Ah, sí. ¿No? Que... A su vez también esa banda que mencionaste se influencian por bandas de afuera. Sí. En el fondo
Total. Eso es lo que por ahí genera como el vínculo. Que a su vez, también cuando escucha a uno, trata de asociarlo con algo que ya conoce, ¿viste? Siempre está como ese intento. Bueno, nos han asociado a diferentes cosas. Hay gente que nos asocia a cosas que, pero sí, es por no sé, el intento de tratar de asociar algo ya conocido. Sí, el hombre, viste, intenta encasillar. Sí, y está bien, es una. Genera comodidad. Es total, sí. Como algo que no podés encasillar es. Claro, hace, no, ruido, hace ruido, molesto. Es verdad. Y bueno, y cuéntenme sobre la experiencia esta, bueno, de hacer el disco y ahora que, bueno, ustedes estuvieron, la pegaron con el tema del Movistar Free Music, ¿no? Sí. Que habían ganado la batalla de bandas. Y bueno, ¿cómo fue de repente encontrarse tocando ahí con Mía y, bueno, otras va Poncho, con otras bandas así reconocidas? Y cómo se les abrió las puertas de este mundo. Estuvo lindo, estuvo bueno, me parece también sorpresivo, ¿no? Muy rápido, acostumbrarnos a ir mejorando muy rápido, porque veía, digamos, algunas cosas que tenías que pulir y una velocidad abismal. Sí, claro, se ponen todos los trámites, como que teníamos como un plan mental armado que se achicó. Que hace muy poco que arrancamos la banda. ¿Cuánto? Sí. 2 años, ¿no? Más o menos. ¿Era? 2 años que somos el trío que somos ahora. Claro, tal cual. Porque tiene como la primera etapa que éramos un dúo electrónico. Pero eso no es la ruta. Después fuimos un trío que no tenía nada electrónico, que tampoco es la ruta natural. Uh-huh. Y después al final es como el mix, que eso es. Llegamos al. Sí. No, la verdad que sí, muy rápido, todo re vertiginoso, porque las bandas generalmente recién a los 5 años capaz que y se empiezan a caer, viste, cosas así. Totalmente, y había cosas, viste, que uno no sabe y se va, no sé, aprendiendo en el camino. Que a veces, viste, hay que aprender a los golpes. Sí, me contaban de la ropa, que ahora tienen un vestuarista. Sí, Lee, que nos ayuda, ¿no? Y hace una ropa increíble. Que eso es una de las cosas como más valiosas que nos dejó todo esto de Movistar. Porque, por ejemplo, Fabián Lee estaba mirando, fue a ver a Mía, nada que ver, y nos vio. Y encima, bueno, recibió un triangulito, el contacto y todo, y nos llamó a partir de eso. Y también a partir de eso conocimos a gente con la que estamos grabando el disco. O sea, se formó un equipo. Claro. Y lo otro que les quería preguntar, porque bueno, fue como yo también medio que los conocí, la propaganda de Movistar. ¿Cómo fue? ¿Pasó algo de eso? ¿De que tu hermana le mandaba los mensajes para que...? Tengo esa intriga, cuéntenlo. No, es mi hermana. Sí, no, la que aparece es mi hermana. Sí. Y fue más... digamos, o sea, está explícalo, apurado, vos, explícalo sí. Vos para que me deje incómodo esta pregunta. Es como todo lo que, o sea, es un videito de cuánto dura, sí. Dura tantos segundos, entonces es como, es un apretar cosas que pasaron, entonces wow. Está como todo, viste, todavía amontonadito, viste, o sea, hicimos un show con mucha gente y estuvo la votación, pero no fue tan así como tan rápido, viste, claro, o, tan, no, ahí está todo comprimido. Todo comprimido, está entrando así, es tipo paf. Sí, lo que pasó fue rápido, pero no fue lo que tan pasó claramente rápido. Es que hubo un concurso, 400 bandas, tocamos, nos eligieron, no es que salimos de un repollo y, no, obviamente. Y papá es dueño de Movistar, no, no. Claramente no. Me encantaría igual, ¿eh? Que papá sí. Sea dueño. ¿A quién no? Sí. No, pero tenía la duda esa, viste, que sale lo de que tu hermana había mandado para que canten la canción. Es una forma de apurarlo, viste, es como... De comprimido. Sí, está comprimido, son 30 bueno, segundos. Bueno, ahora estuvo re buena esa propaganda, porque a raíz de eso un montón de gente... Los conoció. ¿Cuál? Yo los conocí, sí, pero... Claro. Sí, así que bueno, re bien. Sí, pero mucho más nos gusta que nos conozcan en vivo, que es algo... Obvio. De... Sí, y ahora está la posibilidad de conocernos el 26 de octubre, ahí en... En el Rosedal. En el Rosedal, gracias. Buenísimo. Es a la tarde. Es a las 4 de la tarde, domingo 26. Mejor, así es apto para todo público, poder ir sí. Chicos a verlos y demás. Total. Así que, bueno, si quieren despedirse de su público, decirles algo de las redes sociales, antes de irnos a ver el video de ustedes, dale. Que va a ser el de Palermo, ¿no? No, siempre igual. Siempre igual. Ahí está, perdón. El de Siempre Igual. Y también ese disco tiene una canción que se llama San Telmo. Ahí que me contaba, si no vas por Palermo, vas por San Telmo, ¿viste? Los dos lugares que y también solés más lugares. Ir. En el disco aparecen más lugares. En el disco aparecen más lugares en todo el país. Para que nos sentamos identificados, obviamente, total. Con el disco. Y bueno, no, muchísimas gracias por venir.
Y bueno, ahora vamos a ver el video de los chicos. Ah, pará. Y, en sí. Las redes sociales. Las redes sociales, las sí. redes sociales. Bueno, somos La Ruta Natural. Nos pueden encontrar en La Ruta Natural OK en Facebook o en Twitter, @ La Ruta Natural OK también. Y quédense, que ahora vamos a ver, después del video, a Yelen Seches, que nos va a estar visitando acá en Rocola Virtual. Siempre igual.
Bueno, estamos acá de vuelta en Rocola Virtual. Ahora les voy a presentar la segunda invitada, que es Ayelen Seches. Ayelen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes. Estamos acá con ella, que bueno, vino a presentarnos su nuevo disco, Carte Postale, que acá se los muestro. Bueno, contanos un poquito cómo fue armar este nuevo disco. Estuviste participando con, tuviste un productor. Habías comentado que bueno, que en esta experiencia estuviste trabajando con más músicos, entonces fue todo nuevo. Y, bueno, ¿cómo exacto, con todo esto? Sí, la alegría es que es mi primer disco así de manera oficial. Si bien antes tenía demos y cosas así grabadas, siempre era de una manera muy casera y no tan oficial, por decirlo de alguna manera. Así que sí, es mi primer disco así de composiciones propias y es toda una emoción muy grande. El disco salió en junio, así que ya tiene sus meses de rodaje. Lo estoy presentando mucho. Ahora tengo unas fechas para cerrar el fin de año, que van a estar buenísimas, que están ahí por confirmar. Todo eso siempre lo publicito en la, claro, en el Facebook, en la página web, que es ayelenseches.com, y Facebook ayelenseches, ahí. Sí. S-E-C-H-S, como después se ve ahí en el van disco. Van a aparecer todas los contactos. Bueno. Y volviendo al disco, más allá de bueno, la alegría, la emoción que me da, es un disco que nació en piano y la voz, en un formato así como muy íntimo. Vos ya venías componiendo los temas, ¿no? Y después sí. Lo pudiste concretar gracias y a la Bienal. Claro, sí. Gracias al premio de la Bienal lo pude realizar y con medios que o sea, en este momento no tengo las posibilidades de acceder por cuestiones económicas. Y bueno, sí, lo lindo fue llamar las canciones, rearreglarlas de alguna manera para que... No quería que fuera un disco solamente de piano y voz. O sea, las canciones fueron concebidas así, pero como tuve la posibilidad de ampliar un poco el panorama e incorporar nuevos instrumentos, nuevas realidades, nuevos músicos, aproveché y lo hicimos. ¿Y cómo te llevaste en el tema de poder... hablar con otros músicos, estar trabajando con ellos, que vos me decías que venías siempre de vos solita y de repente te encontraste con otro panorama, ¿cómo fue la experiencia? Estuvo bueno, tuve la suerte de contar con Facundo Guevara en percusión, que es un genio, que, bueno, ahí está, con Daniel Massa en el bajo, con el primer chelo de la Filarmónica también, que tocó en el Carlos Nossi, que tocó en un arreglo así medio de último momento que pensamos con Lolo, que Lolo es el productor del disco. También Marcos Cabezas, que muy desinteresadamente se prestó a participar del disco. Así que nada, muy contenta de que gente así tan grosa se haya prestado a participar de este primer trabajo. Y en cuanto al disco, son todas, vos las titulaste como todas mujeres. Y bueno, eran todas en base a un viaje que hiciste. Claro. Bueno, ¿cómo fue? También, bueno, cantás en distintos idiomas. Me gustaba que las canciones tuvieran esa manera de recorrido, que el disco también tenga como esa idea de viaje. Sí. También las canciones me surgieron a raíz de un viaje que hice hace 3 años, en donde visité todas las canciones, todos los lugares donde transcurren las canciones. Y cada canción, claro, a la vez es una mujer, es un poco como esa es la idea del disco, que cada canción es una mujer que manda una carta, envía una carta desde un lugar o hacia un lugar, y ese lugar es la ciudad que cada canción se llama. También distintos años. En distintos años, claro, distintas ubicaciones del mundo, distintas ubicaciones de tiempo, línea de tiempo, distintas mujeres con nombres, historias, mensajes. Y así también los nombres un poco reflejan eso, los nombres son mujer uno, es una cosa así. ¿Y vos te identificás con alguna mujer en particular o sentís que todas tienen algo de vos? Claro, todas, la que más tiene más, igual, sí, todas tienen a mí porque son al fin y al cabo canciones que escribí yo. Uh-huh. La segunda, que es la que llevo mi... De fecha lleva la fecha que nací. Y sí, las canciones se titulan así, Mujer 1, una ciudad, y la fecha en donde transcurre la historia. Mujer 1, por ejemplo, la primera es Buenos Aires, 20 de mayo de 2014, y etcétera, etcétera. Así son los nombres. Y en cuanto al tema del idioma que me contabas, ¿cómo fue el tema ese, la fonética? Y que bueno, sí, cantar en otros idiomas me divierte... Me entusiasma a la hora de buscar nuevas sonidos para la voz, para cantar en no siempre en la misma fonética.
Igual las canciones, te digo, la mayoría son en castellano de este disco. Hay una en francés y dos, una en inglés. Después tengo otras que quedaron afuera, que es una en italiano y en otros idiomas que están ahí para, vendrán para el segundo trabajo, para el segundo disco. Pero lo que sí, lo que me interesa es un poco, igual eso, como buscar nuevos sonoridades, pero igual yo no hablo, yo hablo inglés y castellano. Después lo demás, lo que hago es escribirlas en castellano y después voy a gente que sepa, que sean profesoras o gente que vive ahí, nativos, que, claro, que me ayuden a traducirlo. Eso es un laborcito. Sí, la verdad es, me imagino, debe ser re difícil si no manejas el idioma, aprender de cero y. Sí, más que nada por el tema de las rimas, ¿viste? Pero está buenísimo, Sí, me gusta. quedó muy bueno. ¿Y ahora estás con algún idioma así que hayas querido seguir? Sí, el alemán. El Uy, alemán. difícil. Bueno, pero yo te sale bien. Se nota que te es fácil poder hacer la fonética y todo eso, porque yo te juro que cuando lo escuché por primera vez pensaba que sabías hablar los tres y me dije, wow, esta chica habla un montón de idiomas. Y sos, aparte sos re jovencita, así que No, muy me bien. divierte. Siempre que haya entusiasmo es importante. Claro, el de Venecia, ¿no? Puede ser que vos presentaste en el Samsung, que no está en el disco, o Claro, sí. ese lo canté y quedó fuera del disco. ¿Y cómo fue el tema de la Bienal? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue después de preparar la presentación? La Bienal fue exactamente el año pasado, más o menos para esta fecha. ¿Cómo llegué? Llegué de casualidad por internet, la verdad que vi el aviso ahí y anoté, así con un concurso que podía participar. Y bueno, sí, después tuve la suerte de haber ganado y todo lo que conllevó que hacer este disco y las presentaciones y más que nada la difusión del disco, que es súper importante, porque si tenés un disco y después no tenés como medios para difundirlo, Claro. como que medio queda en el aire. Y así que no, estoy muy agradecida y muy contenta. Se hace el año que viene, parece, así que sí, si quieren anotar, los invito. Así como Buenísimo. promotora. Dale, dale, claro, la Bienal, el año que viene. Sí. Sí, la verdad que es una buena Plataforma, propuesta, sí, para la sí. gente que está Sí. arrancando. Aparte la gente que trabajaba ahí con muchas ganas de hacerlo bien. Sí, la verdad que me llevo un buen recuerdo. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a ir a un corte, así vamos a ver tu video, el de la mujer número 6. Mujer 6, Liverpool, 26 de agosto de 2011. Así que bueno, se lo regalamos a la gente. Thank you.
Bueno, seguimos acá con Aye, que nos vino a visitar a traer su cartel postal. Bueno, contanos un poco sobre el video, cómo fue que lo hicieron. ¿Este? Sí, todo en vivo. Y que tiene imágenes de la grabación. Lo grabamos en vivo en el estudio donde grabamos el disco, prácticamente. Es un disco todo piano, en el que no toqué guitarra esta vez. Por elección, porque, no sé, quise hacer todas las canciones de piano que tengan esa estética. Es en el estudio de Fort, que queda en Caballito, creo. Sí, tiene unos pianos divinos, unos Yamahas terribles. Y sí, es en vivo, así como se ve. Facundo estaba ahí en un cuartito, yo ahí en el otro. Y escuchándonos, sí, estuvo buenísimo. Y vos elegiste hacer ese estilo de video, así que sea más mostrar sí. cómo fueron grabando. Sí, la estética de los videos fue libre. Eso, sí, como toda la propuesta artística de la Bienal fue libre de alguna manera. Eso es un golazo porque tanta libertad es raro encontrar. ¿Mismo el estudio y eso lo elegiste vos? Sí, todo. Wow. Sí. Genial. Sí, como no pusieron con un acondicionamiento en cuanto a cómo tendría que ser el disco. Claro. Nada, eso es todo muy bueno, muy valorable. Así que sí, re contenta, sí. Y ahora se vienen para los ganadores. Tenían, puede ser, tres fechas más, ¿no? Después de la presencia de Samsung en festivales que organizaba también el gobierno o algo así, ¿era el tema? Puede ser, no me enteré. No, me pareció a mí leerlo en la página de lo de la Bienal. Ah, mira. Hace un tiempito, sí. Que era el disco, la presentación oficial y no sé si tocar en tres lugares más. Bueno, no. vendrán. Ya vendrán. Ahora estás preparando otras presentaciones. Sí, para fin de año te estoy preparando unas bien polentosas, que esas igual están para definir, pero las voy a... siempre las subo en la página web y en las redes y en Facebook. Así que ahí vamos a estar si haces la presentación. Dale, cómo no. Y en cuanto al disco, me habías comentado que... Bueno, no en el programa, sino afuera. Me habías comentado que querías orientarlo más al cine, que te gustaba todo lo audiovisual. Sí, me gustaría que llegue a directores de cine, a gente relacionada con el campo audiovisual. Este disco particularmente me parece que tiene ciertos aires cinematográficos, así que sería lindo. No sé si meter estas canciones, pero si empezamos a relacionar con eso, pues como un anhelo así. Me gustaría hacer música para cine, televisión, radio, o sea, medios. Sí, está muy bueno. Musicalizar. Así que si hay algún productor mirando o algo, los invitamos a que saquen allí. Y bueno, nada, y contame un poquito más en cuanto a la realización de toda esta nueva aventura que estás viviendo. No sé cómo fue esto, ¿viste? De repente tuviste un montón de medios, vi que tenían ruedas de prensa. ¿Cómo fue la experiencia, todo esto? Bueno, vertiginoso. Igual nada viene un día para el otro. Es un trabajo que yo vengo haciendo hace 3 años, así con mi proyecto solista. Pero sí, muy contenta con todo lo que me está pasando y nada, disfrutándolo. Y después, desde muy chiquita, que arrancaste con el tema del piano, de la música, ¿vos en tu casa venís de familia de músicos o fue algo que te surgió a vos? No. Mis viejos no son músicos. Mi viejo es arquitecto, mi mamá es maestra de inglés. Igual yo creo que mi viejo particularmente le hubiera gustado ser músico. Pero no, mi hermano sí toca. Toda la batería muy bien. La guitarra. Pehuen se llama. ¿Trabajó con vos en algún proyecto? Grabó en el disco, sí. Ah, sí. Buenísimo. Está en un tema, sí, en la percusión. Pehuen Seches. Sí, en mi casa siempre se escuchó mucha música cuando yo era chica. Tengo ese recuerdo así de que había siempre mucha música. Y calculo que vino un poco por ahí, o no sé realmente cómo llegó. Claro, a los 7 años, ¿no? Creo que arrancaste todavía. Sí, 7, 8, sí. Claro, re chica. Sí, igual no le da mucha bola, ¿eh? A los 13. Pero siempre te gustó lo clásico y nada. Sí, estudiaba, o sea. No me mandaron obligada, fue como yo pedí, pero bueno, en ciertos momentos como que no estaba muy conectada. Después a los 16, 15, ahí sí como me agarró como una cosa muy intensa. O sea, siempre estabas en el colegio y dijiste, quiero seguir música, no es que
te orientaste a otra cosa y después fue como que a la par lo hiciste. No, igual así, cuando, ahí los 16 cuando me agarró así tan fuerte, era como prácticamente lo único que hacía durante todo el día, era como una cosa muy, muy fuerte. Y a partir de ahí sí, como que lo empecé a hacer con más seriedad. Cuando era más chica, bueno, también, qué sé yo, no sé, era chica. Y ahora vas a... No, mentira, no soy chica, tengo 22. Sí, está bien. Sí, no, aparte, bueno, ahora te están abriendo un montón de puertas, me imagino, con todo esto de la Bienal. Así que tenés un carrerón todavía para hacer. Un caminazo. Un camino largo. Sí, estoy contenta, está bueno. Sí. Y bueno, nada, no sé, que nos quieras contar algo más sobre ahora tu carrera. Bueno, las próximas fechas ya dijiste que las pueden ver más adelante en las redes. Exacto, sí, están ahí subidas en la página web y en Facebook, en el canal de YouTube. Ahí está, estoy subiendo mi disco justamente en estos días, el mismo ese. O sea, puedes escuchar, descargar gratis y eso. Exacto. Ah, genial. Badcamp y todas las redes sociales que existen en el momento, que nos manejamos todos. Si alguien lo quiere igualmente tener, digamos, comprarlo. Las disquerías, que eso está también, sí, te las puedo nombrar, pero tampoco me las acuerdo todas. Sí, están en Facebook y en la página web. Buenísimo. Así que está toda la data ahí. Y bueno, ahora si te querés despedir a tu público y contarles un poquito las redes, sí, hablarle a la camarita y dónde te pueden encontrar. Es Ayelenseches, S-E-W-C-H-S, esa es la página web, ayelenseches.com. Y el Facebook es el Facebook que usamos todos. Twitter no tengo todavía. Bandcamp, YouTube, etc. Y me está faltando algo. SoundCloud, eso. Buenísimo. Bueno, Yelen, muchísimas gracias por venir al programa. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Recuerden que el jueves, a partir de las 20, nos encuentran por la web de Canal Cero. Así que bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. For how long I'll cry.